El impensable país al que ahora se van a vivir los millonarios. Es Australia. Recibió 11.000 ricos a lo largo de 2016, superando a destinos tradicionales como Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Por qué? Helada Noticias. Ni Estados Unidos, referente de los millonarios, ni Reino Unido, su par europeo. El país al que prefieren irse los millonarios que cambian de residencia está en la otra punta del mapa. En 2016, 11.000 millonarios se trasladaron a Australia, el principal destino a nivel global para este grupo. El dato lo arroja el informe de 2016 de la consultora New World Wealth recogido por CNN, sobre las mudanzas de las grandes fortunas en el mundo. Son 3.000 millonarios más que los recibidos en el año anterior, gracias a que los ricos de China e India cada vez se deciden más por mudarse a Australia. Las razones. Según New World Wealth, Australia cuenta con varias condiciones que inclinan la balanza. Por encima de todo, se destaca el soleado estilo de vida australiano. Un activo intangible que mejora la vida de todo aquel que decida asentarse en esas tierras. En aspectos más palpables, el sistema de salud australiano es uno de los más cualificados, muy por encima de los de Estados Unidos y Reino Unido. La consultora también menciona una situación geográfica privilegiada. Esta situación geográfica supone estar aislados de los conflictos de Oriente Medio, y de casi cualquier conflicto que se precie. De la crisis de los refugiados que afronta Europa, ya que tiene uno de los sistemas de migración más estrictos y duros. Y de la amenaza terrorista. Por estos motivos, se lo considera uno de los lugares más seguros para vivir y criar a los hijos. Otro aspecto relevante para los millonarios, casi crucial, es la facilidad de hacer negocios. Hay seguridad jurídica y una proximidad a economías emergentes como China, Corea del Sur, Singapur o la India que abren las puertas a mantener o aumentar las fortunas particulares. No obstante, a pesar del crecimiento australiano, Estados Unidos es considerado todavía como el gran destino para los millonarios. Al año acoge unos 10.000 ricos. Según el informe de New World Wealth, la demanda seguirá al alza. No creemos que el nuevo liderazgo tenga un impacto importante para Estados Unidos, advierte Andrew Moyles, jefe de investigación de New World Wealth, en declaraciones a CNN. Esperamos otra gran entrada de personas de alto patrimonio en el país en 2017, afirma. La llegada de Donald Trump a la presidencia no frena este flujo migratorio tan selecto. Mirando al norte, Canadá es otra gran receptora de millonarios. En 2016 recibió 8.000. Se destacan los ciudadanos chinos, que optan por Vancouver como ciudad para establecerse. La contracara de esta situación es Francia. En el pasado año perdió 12.000 millonarios, que decidieron irse del país y engrosan la cifra de 60.000 que se fueron desde 2000. Los autores del informe apuntan a motivos de seguridad. La amenaza terrorista empuja a los ricos franceses o que vivían en Francia, a optar por Reino Unido, Canadá, Australia, Estados Unidos o Israel como nueva casa. En términos generales, el crimen, los impuestos y la marcha de la economía son los factores decisivos a nivel global. Los peligros de la mudanza. El estudio desvela, asimismo, que hay un impacto negativo en estos movimientos entre fronteras. Los ricos llevan consigo grandes cantidades de dinero que gastan sin problema, con lo que trastocan los precios del mercado inmobiliario como ocurrió en Londres con cierta migración rusa, o los parques bursátiles. Si te gustó el video y te gusta el canal, suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.